Buenos días. Vamos a ver cómo vamos a hacer el programa de la. Esto está grabando, sí. Vale. De la lavadora. Vamos a ver. En esta página hemos tomado una referencia de lo que hay en programación de la lavadora, ¿vale? Unas lavan rápido, spor, antialergia, etcétera, etcétera. Bien, pues basado en esta página he diseñado un sistema, ¿vale? Que dice los giros a la derecha son izquierda. Si aquí pone tres giros a izquierda, tres giros a derecha son altas. ¿Vale? Eso es lo que significa esta línea. Pero aquí tenemos programa rápido, mixto, ropa oscura y antialergia. Eso está sacado de esta página. ¿Vale? Antialergia, mixto, ropa oscura, que estará por ahí también. Centrifugado, etcétera, etcétera. Rápido, ropa oscura, ¿vale? Bien, esos programas están sacados de de la página esa. Y ahora vamos a ver ahora el programa del autómata, que la palabra, el B1 escoge agua, la 2 tira agua, la 3 giro tal, y aquí lo tenemos, ¿vale? La M1, la M2, la M3, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí tenemos el agua caliente on y el agua caliente off, que sería así. Si nosotros activamos el agua caliente, activamos esta marca y se cumplen estas condiciones. Si el número de programa es 2, o 3 o 4 y estas temperaturas son las que nosotros vamos a usar, es decir, si el programa lava a 30 grados, el número 2, ¿vale? Si este es 30, el número 3 sería a 40 y el número 4 sería a 60. Esta aplicación la tenemos que hacer aquí. Y cuando desconectemos el agua caliente, porque ya no hace falta, desconectaríamos la marca número 7 y esto dejaría de funcionar. La salida se desconecta. Y también, si desconectamos en marcha, nos tenemos que asegurar de que este se resetea. ¿Vale? Bien, eso por ahí. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos esto. Venimos a nuestra aplicación. Y aquí tenemos los pasos que nosotros vamos a usar en configuración. Sería, por una parte, independiente uno a uno, claro está, coger agua, tirar agua, etcétera, etcétera, ¿vale? Hasta el 8, que es agua caliente off. Pero aparte de esto, yo lo he hecho solo con dos para que la gente entienda lo que estamos haciendo. Lo pueden hacer con 4, 5, 6, 7, hasta 20. Pueden hacerlo hasta 20, ¿vale? Nosotros conectamos. Hasta 20 lo pueden hacer. Yo he usado dos. Dos, que es este, por ejemplo, el paso 9. ¿Vale? Coge agua 3 segundos y gira a la derecha. Aquí podemos ponerle más cosas, hasta 20. ¿Vale? Lo va a hacer lo que pongan aquí. Ese sería el paso 9. Aquí. Coge agua 3 segundos. Ahora, aquí he puesto lo mismo. Giro izquierda, giro derecha. Aquí coge agua, giro derecha, pero 2 segundos, que es este. El paso 12. ¿Vale? ¿Por qué lo he puesto así? Para que distingan que hay que crear cada tiempo un paso. Es decir, uno girará 2 segundos y otro girará 3 segundos. ¿Vale? Y aquí tenemos otro, que es el paso 13, que es tira agua más giro a la derecha. El paso 13 es tira agua más giro a la derecha. ¿Eh? Bien, yo tengo configurado el rápido, el mixto y la ropa oscura. Sería programa número 1, que es el rápido, y venimos a programación. Podemos observar que el paso 11, este, coge agua, que es el 1, y gira a la derecha 2 segundos, que es este, el 3. Aquí lo vamos a ir viendo también. El 1. Voy a echar esto un poco más arriba. Ahí. El 1. Aquí. El paso 12. 1 y 4.
coge agua y gira a la derecha. Es decir, aquí el paso 12 coge agua y gira a la derecha. El paso 12. Paso 12 aquí, coge agua, giro a la derecha, 2 segundos, que es el 12, este 1 y 4, que si nos venimos aquí, 1 coge agua y 4 gira a la derecha, ¿vale? Así podemos hacer todas las combinaciones que queramos. Aquí tengo el programador, ¿vale? Y aquí tengo el programa 3. ¿Ven qué cambia? Lo que no cambia son los pasos. Claro está. Pero ahora quiero hacer directamente, para que lo entiendan, ya una vez que está aquí todo hecho, quiero que hacer el paso 4, el 2, el 1, ¿vale? Nos falta el paso 4, el antialergia. Este sería el 4, programa 4. Guardado. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer directamente el paso 4, que tiene este proceso que hay aquí. ¿Vale? Porque es antialergia y el sistema tiene que lavar más a fondo. Bien, entonces vamos a... Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí, el 4. Bueno, lo primero que hay que hacer es ver si hay suficiente tiempo. Vamos a empezar otro vídeo. Voy a empezar otro vídeo. Y ahora configuraremos el paso 4. El programa 4. Bien, el programa 4, sería de la siguiente forma. Nosotros tenemos aquí el programa. Aquí. Evidentemente, esto no se puede cambiar, porque esto representa los pasos que necesitamos aquí, ¿vale? Ahora bien, decimos, el paso 4, el programa 4, tiene que tener agua a 60 grados, ¿vale? Y empezamos por un prelavado. ¿Qué hace el prelavado? ¿El prelavado qué hace? Pues el prelavado hace, lo primero de todo es, coge agua 3 segundos y gira a la derecha. Eso es el paso 9. El paso 9. Coge agua y gira a la derecha. Aquí. Y así están todos, ¿vale? El paso 9, 1 y 4. 1, coge agua y 4, gira a la derecha. Bien. Así están todos. Ahora vamos a... Empezamos. Hemos dicho, el antialergia. Primero, prelavado. Prelavado es la parte de arriba. Empieza, coge agua 3 segundos y tal, tal, tal. El primer paso sería el 9. ¿Vale? Y ahora después, como tenemos agua caliente, porque tenemos que calentarla a 60 grados, tenemos que calentar el agua. Calentar agua. ¡Pum! 7. ¿Vale? Ahí. Empezamos a coger agua y empezamos a calentarla, porque necesitamos el agua a 60 grados. Y ahora seguimos. Este, el 9, el 7, calentamos el agua. Ahora, 3 giros a la izquierda, que es el 3. ¿Vale? 3, 4, 3, 4, 3. 4. Ahora tendríamos aquí los 3 giros a la izquierda y 3 giros a la derecha alternativos. Y ahora seguimos. Tira agua más giro a la izquierda, que es el paso 10, que lo tenemos aquí puesto. ¿Vale? Tira agua más giro a la izquierda. Ya tenemos el prelavado. Ahora necesitamos hacer un lavado. ¿Vale? ¿El lavado en qué consiste? El lavado consiste en... Coge agua, tal, 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 giro a la izquierda. El paso 11. Este sería el paso 11. ¿Vale? Porque el 10 sería el que termina el prelavado.
Y este sería el 11, ¿vale? Así. Estamos empezando el lavado, 5 segundos, ¿vale? El paso 11, 5 segundos. Aquí, por supuesto, el paso 11 están 5 segundos, ¿vale? Si nos venimos al paso 9, que era 3 segundos, el paso 9 lo hay que regularlo a 3 segundos, ¿eh? Bien, seguimos. Estamos en el lavado. Ahora necesita, coge el agua, 5 segundos y gira a la izquierda, el 11. Ahora tenemos 3 giros a la izquierda, que sería el paso 3. 3, 4, 3, 4, 3, 4. ¿Vale? Ahí. Y aquí ya en este caso el programa que estábamos usando se terminaba. Pero nosotros tenemos que seguir porque estamos aquí en el lavado. Y ahora nos queda el paso 10. Tira agua más giro a la izquierda. Este sería el paso 10. Y con eso terminamos el lavado. Ahora tenemos otra vez prelavado. Otra vez lavado y otra vez prelavado. Tendríamos que repetir los pasos que hemos hecho hasta ahora. ¿Vale? Así. Tendríamos que repetir esos pasos. Si son lo suficientemente lustros como para hacerlo, no lo voy a repetir así, sino que voy a guardar esto, voy a guardar el programa, ¿vale? Ahora lo tengo aquí. El 3. No lo voy a repetir el proceso, pero sí lo voy a hacer aquí. Si vengo aquí, vendríamos al programa 4, a la configuración del programa 4, y esto lo tendríamos que hacer 3 veces. Lo copiamos, control C, para no tener que hacerlo así tantas veces. Aquí control V y aquí control V. El caliente on no importa porque si el BIE está activo no se va a desactivar, ¿vale? Ahí. Y ahora guardar, ¿vale? Y ahora venimos aquí otra vez por donde íbamos, ¿eh? Ven, aquí está la historia esta. Y ahora aquí tendríamos que, ay, pero el fin de programa creo que lo hemos puesto también, ¿eh? Vale, vamos a ver, cargamos el 4 y ahora tenemos aquí. No, pues no hemos puesto el fin de programa. No estaba, no lo hemos copiado. Lo teníamos puesto aquí, no lo hemos copiado. Y no está, ¿ven? Fin de programa no está. Aquí tendríamos los pasos de el programa número 4. ¿Eh? Prelavado, lavado, prelavado, lavado, lavado. Y al final del otro lavado, tendríamos el centrifugado. ¿El centrifugado en qué consiste? Pues tendríamos que venir al programa número 4. Y aquí abajo, el centrifugado. ¿Y el centrifugado cuál es? Pues el centrifugado es el paso 10. ¿Eh? Centrifugado, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál era? Lavado y centrifugado. Ah, bueno. Pues lavado y centrifugado. Centrifugado al paso 10. Ah, lo que pasa es que ha coincidido. Al final el lavado. Ah, vale. Es que aquí tenemos. Es que aquí tenemos el paso 10. Y ha coincidido, creo que acabo de hacerlo, que también empieza por el paso 10. Vale, pero bueno, eso no importa. Pues en ese caso, el centrifugado aquí sería también el paso 10. Y ahora sería 4 giros a la izquierda del centrifugado y 4 a la, uno a la izquierda y otro a la derecha. Sería el 5, 6, 5, 6, 5, 6 y ahora aquí el 21. ¿Vale? Fin de programa. Y ahora vamos a guardar.
Guardar. Y ahora vamos a ver cómo hago de tiempo. Voy a empezar otro vídeo para ir terminando la explicación. Ahí. Vale, otro vídeo. Ahora tendríamos la configuración, que es todos los pasos que necesitamos en nuestro ejercicio. ¿Vale? Y ahora aquí tenemos puesto el número de pasos que es. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, paso 4 es giro a la derecha. El paso 4 es giro a la derecha. Solo nos va a activar el bit 4, que es giro a la derecha. ¿Vale? Eso es muy simple. ¿Que hay agua caliente? Ah, aquí, por ejemplo, en el programa 4, se nos ha olvidado apagar el agua caliente. Porque aquí la tenemos puesto, agua caliente on, ¿vale? Aquí tendríamos que ponerle, por ejemplo, tendríamos que ponerlo cuando termine aquí, aquí ya, por ejemplo, aquí en el 11, aquí tendríamos que haber puesto apagar el agua caliente. Pero bueno, da igual. En vez de ponerlo aquí, lo tendrían que poner aquí. Apagar agua caliente, que sería el 8. Aquí ya, por ejemplo, el 8 y aquí el 21. Pero repito, este 8 no puede estar aquí. Tiene que estar antes de centrifugar y antes de toda la historia. Ya aquí gira, aquí tal, aquí gira, aquí agua caliente on. Aquí tiene agua caliente on. Ah, mira, 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 mira. Aquí, por ejemplo, en vez de ponerle agua caliente on, si esta la quitamos, si lo dejan en blanco, si esto lo dejan en blanco. ¿Eh? Si lo dejan en blanco y guardan aquí, ¿vale? Eso desaparece. Es decir, yo cargo otra vez el 4 y ya no está. La fila que esté en blanco no la guarda, ¿vale? Y como aquí tenemos agua caliente on, después que es este paso, aquí hay agua caliente on, pues este lo vamos a poner el 8. ¿Vale? Agua caliente off. Y ahora sí, guardar. Ahora sí tenemos el programa hecho. Ya, desde aquí no calienta el agua. Todo este proceso que hay desde aquí hasta el final ya no calienta el agua porque ya no es necesario. ¿Vale? Así sí va esto perfecto. Agua caliente off. Si aquí tenemos también agua caliente on, otra vez, donde sea, aquí, esta agua caliente on. El bit sigue activo porque aquí lo tenemos activo, ¿vale? Entonces, ese activa el bit, pero aquí sigue activo. Y aquí lo desconectamos. Perfecto, ahora sí está el programa bien, así, ¿vale? Y cuando termine, aquí ya no hay más agua caliente. ¿Vale? Aquí ya no hay más agua caliente off. ¿Eh? Aquí, si hubiera más, pues lo deja la fila en blanco y ocurre como han visto en esta historia. ¿Vale? Bien, ahora ya sí tenemos los programas. Todo. Este lo guardamos. Y ahora aquí tenemos el programa número 1, el programa número 2, el programa número 3 y el programa número 4. ¿Vale? Aquí los tenemos todos. Que son esto. Esto. El lavado se compone de esto. De estas cuatro líneas. El centrifugado de estas tres. ¿Vale? El aclarado de estas que hay aquí. ¿Vale? Y aquí la antialergia que necesita más lavado, para más probado, más historia, pues tenemos que repetir lo que hay aquí, con estos pasos en esta tabla. Yo creo que está claro. Yo creo que está claro, ¿no? Y ahora, lo que faltaba, yo ya cierro aquí. Cierro aquí. Guardar. Yo ahora vengo
aquí al programador, y este archivo que es la configuración, ¿vale? Lo tengo que copiar y lo pego aquí en el escritorio, por ejemplo. Y ahora estos programas, copiar aquí lavadora bin carpeta de archivo, estos los eliminamos, venimos aquí, pegamos los archivos que traemos y este se elimina y ponemos este, ¿vale? Y ahora ejecutamos la lavadora. Conectamos, entramos y ahora aquí tenemos programa 1, ¿vale? Aquí está programa 2, ¿vale? Programa 3, ¿vale? Y programa 4, que es el del agua caliente on. Después tenía otra vez agua caliente on y después tenía otra vez agua caliente off. ¿Vale? Que es lo que acabamos de hacer. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Y aquí tenemos la tabla donde nosotros nos vamos a leer el programa, el programador, mejor dicho. ¿Vale? Una vez explicado ya cómo se configuraría la lavadora, ahora sí podemos empezar ya a hacer nuestro diseño de nuestro SCADA. Ya es muy simple, ya es poner aquí la lavadora con su rueda esta que estamos aquí simulando aquí la rueda, etcétera, etcétera, y hacer nuestro SCADA. Espero que haya quedado claro el tema de la configuración. Cualquier duda me la pueden preguntar y espero que les sea interesante el ejercicio. Nos vemos en el próximo vídeo.